Yo diría que la ley, a pesar de ser joven, ha dado un impacto en la República Dominicana dual. Dual en lo económico y por otro lado en cuanto a la apertura de creatividad. Sin haber una ley antes que le diera seguridad jurídica a guionistas, escritores, directores, productores, nadie se atrevía a incursionar en cine, solo unos cuantos. Ahora con una ley, si te fijas el año pasado, 2013, hubo una explosión de películas que yo creo que puede ser superado ahora en el 2014. Con esta explosiva ley, por decirlo así, que superó incluso las expectativas de quienes la crearon, la República Dominicana se ve beneficiado en cuanto a talentos por ahí escondidos que se perdían y ahora se aprovechan, y en cuanto al impacto económico que genera para nuestro país. Así es, la ley establece unos requisitos, sí. Si tú eres un extranjero, si tú eres dominicano, tienes que registrarte en el registro de la Dirección General de Cine, Cirecine. Luego de esta inscripción, tú quieres invertir como productor, tú quieres invertir como director, entonces ya estás capacitado para invertir. No importa que seas extranjero. Básicamente, si eres una compañía que tenga RNC, tu registro mercantil, si eres un inversionista independiente, estás registrado ahí y que tu proyecto sea aprobado como tal. Tú vas, inviertes, el productor de la película, entonces le aprueban el proyecto y ya básicamente tienes tu retorno del 25% del impuesto sobre la renta. Directamente sí, pero indirectamente gente que nunca había incursionado el cine, y te digo, maquillistas, arreglistas, gente con ideas que ni siquiera pensaron en cine nunca, se están viendo beneficiados con esta ley que yo te podría decir que todavía sin haber cumplido sus 5 años, que es el promedio que los abogados decimos que es el periodo en el cual se ve el beneficio de una ley, esta ley ha superado totalmente las expectativas y nos ha beneficiado grandemente. Así es, la República Dominicana tiene talentos de jóvenes, y te puedo decir que quienes más han sacado beneficio de esta ley son jóvenes, jóvenes directores, jóvenes guionistas, actores. Tenemos todo ese talento por ahí. Estamos dando los primeros pasos con una nueva ley, excelente, y yo creo que antes de lo esperado nosotros vamos a estar en grandes escenarios. Tenemos películas muy buenas, con muy buena calidad. Creo que podemos mejorar cada día, pero vienen muy buenas producciones. Pues yo